Y está con nosotros en el estudio el doctor Paolo Testolini, académico del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, para hablar acerca del biometismo. Bienvenido. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante promover el verdadero desarrollo sustentable y, bueno, qué mejor que en tu programa. Muchas gracias. Biomimetismo, ¿qué significa? Sí, mira, como la palabra lo dice, bios de naturaleza, mimetizar, es decir, copiar a la naturaleza, pero no solo en su forma, sino en su fondo. Nosotros dentro del desarrollo sustentable utilizamos esta filosofía para utilizar los estudios biológicos como mentores de innovación de desarrollo sustentable. Es decir, que nosotros consideramos que la naturaleza, con 3.8 billones de años de evolución, sabe lo que funciona y lo que no funciona en un lugar específico del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta manera nosotros nos respaldamos del estudio biológico para intervenir ya sea a nivel urbano o a nivel ciudad. ¿Es como copiarle? Sí, pero es una mimetización realmente de forma y fondo. Por ejemplo, si nosotros vemos analogías de la naturaleza, el elemento del desecho no existe. Es decir, que el desecho de una especie se convierte siempre en la comida de otra, ¿no? Entonces, si nos imaginamos que a nivel urbano, cada vez que intervenimos, tenemos esta analogía presente, empezamos realmente a tener un desarrollo sustentable con el reciclaje a nivel, ¿no? ¿Esa es la regeneración urbana? Mira, a través del biomimetismo nosotros podemos hacer que utilizar la intervención de un proyecto ancla como catalizador de regeneración urbana. El desarrollo sustentable entendido en México habla del verde por verde y ya es ecológico, ¿no? Le ponen techos verdes y ya es sustentable. Es más bien de fondo, un desarrollo sustentable utiliza a nivel social, económico, cultural, y de esa manera logra que el desarrollo sea holístico y que realmente tenga una intervención que mejore a nivel urbano la sociedad, ¿no? ¿Qué hay, por ejemplo, en los hospitales? En los hospitales, ¿cómo lo podemos interpretar? Es un buen ejemplo. Nosotros dentro de nuestros estudios de doctorado hemos visto que un paciente se mejora muchísimo más rápido cuando está expuesto a los elementos naturales, texturas, colores, olores, la luz solar, el verde. El tiempo cama en un paciente en un hospital de este tipo se reduce casi al 65%, ¿no? Entonces, si utilizamos eso y lo pasamos a nivel urbano, entonces estamos hablando de que el espacio verde, incluyente, público, puede funcionar como blindaje de violencia a nivel urbano. Eso ayudaría en cuestión de desarrollo sustentable a mejorar la armonía a nivel ciudad. Uh-huh. Y en cuanto a la ciudad satélite biomimética. La ciudad satélite biomimética, hablamos otra vez de utilizar lo que es un proyecto ancla que ya trae una inversión fuerte y mediante una asesoría biomimética hacer que ese proyecto funcione como un ecosistema, es decir, que todo su desecho sea reutilizado y sea interconectado. Te pongo el ejemplo de esta ciudad que estamos haciendo en Inglaterra. Utilizamos la inversión de una megatienda, digamos, de supermercados, y todo el desecho eléctrico y orgánico de esa tienda es reutilizado para una zona residencial que se encuentra arriba. De esta manera logramos una ciudad satélite donde la gente no se tiene que desplazar de un lugar a otro, entonces ataca lo que es el transporte público ecológico. A la vez la gente vive, trabaja y come y compra en el mismo lugar, y a la vez todos los techos verdes que se logran en la parte arriba de la tienda funcionan como aislamiento térmico, como captación de agua pluvial. Es decir, se crea un ecosistema a través de una intervención como proyecto ancla. ¿Cómo le hacen, por ejemplo? Pensemos en un hospital del IMSS, además de que no tienen ni siquiera un cuadro de girasoles, mucho menos ventanas, y están todos amontonados. ¿Cómo le pueden meter esta idea al gobierno de que puede invertir para que la salud de las personas se vea regenerada más rápidamente si tienen no solamente cuadritos, sino vista al sol, a las plantas? Mira, el metro cuadrado de distribución en un hospital es carísimo. Simplemente está conectando un punto a otro. Y es por ello que los hospitales tienden a ser muy cuadrados y muy fríos, porque buscan reducir ese metro cuadrado en distribución. Si tú asesoras desde concepto el proyecto de hospital, entonces esos metros cuadrados de distribución comienzan a ser espacios flexibles, donde tal vez haya un espacio abierto, donde se utiliza el agua, donde se utilizan diferentes texturas, colores, olores, y forma el espacio se convierte en un elemento terapéutico para lo que es la mejora del paciente. Entonces, es importante que desde concepto se haga una asesoría de espacio como elemento terapéutico.
Bueno, ahí tienen en pantalla la dirección donde pueden localizarte. Muchas gracias, doctor, por esta información. Y ahí pueden buscar más acerca del biomimetismo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos mañana a las 2:30. Pásenla bien. Bye.